¿Vale? Activa el motion. ¿Qué? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Este domingo recuerdo que empieza la MKU. O sea que todo el mundo muy atento en Twitch, ¿vale? Vamos a reaccionar ahora mismo al mejor jugador del mundo. O sin duda, uno de los mejores. Bastante conocido en la comunidad, realmente. Bueno, es pues, no sé si el líder o uno de los jefazos del equipo más tocho de la historia y del mundo de Mario Kart, que es NX. Y el chico se llama Kushan. Tú me dirás, ¿de qué se le acusa? Entonces, vamos a reaccionar a un vídeo que me han pasado, que por lo visto está bastante bien, ¿vale? Básicamente es un vídeo en el que enseña carreras que él ha ganado jugando contra otra gente muy buena del competitivo, contra otros japoneses, del Longe y demás. Por lo tanto, vamos a reaccionar al pana y a ver si realmente es muy impresionante el vídeo o no tanto. Tenéis que tener en cuenta que seguramente no sean atajos súper locos, que no va a ser algo, no van a ser glitches, no van a ser cosas que te vuelvas completamente loco, pero sí que vas a ver a un jugador que básicamente es el mejor jugador del mundo. Entonces, si quieres aprender a jugar de verdad, te tienes que fijar en jugadores como este, ¿no? Vas a ver, vamos a ver trazada muy limpia, vamos a ver que juega muy sabiamente, que toma buenas decisiones, todo eso, ¿no? Al menos esa es la teoría. Luego a lo mejor ahora vemos un tío que juega mal, tiene mucha suerte, pero no creo, ¿no? Entonces, vemos que va tercero ahora el tío. Obviamente todos son muy buenos aquí, todos son jugadores top, top, top del mundo, pero él debería destacar un poco más por encima del resto, ¿no? ¡Boomerang! ¿Qué hará con el boomerang? ¡Matar! Golpea, primero boomerang, impacta, boomerang para atrás, que también golpea para atrás, y le queda el tiro hacia adelante. ¡Ojo, ojo, ojo! No lo tira, se lo guarda, se quiere proteger. A lo mejor ahora en línea recta, no, se lo guarda porque si le viene roja, lo pueden matar. Entonces juega seguro, juega safe. Dice, vale, tengo una protección únicamente, que es mi último tiro de boomerang, lo voy a conservar. Además, no quiero matar al primero porque si lo mato, la azul me hubiera venido a mí. Entonces, situación ahora mismo. Tiene todas las monedas, tiene el boomerang, trazada perfecta, saca aquí el morado apurando muchísimo. Y la carrera la tiene bastante bien. Tercera vuelta, boomerang, platanito. Y de chill, ¿no? Se choca. Para ser el mejor del mundo, se ha chocado un poquito, la verdad. Entonces, nada, no va a hacer nada ya en toda la carrera, realmente. Va a correr de chill, una pista sencillita como es París, a protegerse, mantener la primera posición y ya está. No vamos a ver en esta carrera absolutamente nada más. A lo mejor en la meta tira el boomerang para atrás. ¡Ojo que no llega! ¡Ojo! Se come el plátano para que el azul le impacte menos y con el impacto del plátano llega a la meta. Entonces, bueno, llega primero. En fin, nada espectacular, simplemente muy limpio, ¿vale? En plan, el tío juega muy bien. Entonces, pues nada, muy limpio todo, ¿no? Aquí, trazada, por dentro. ¡Dios! Cae y se cae, pero no, saca el azul en el glider. Perfecto, tiene el plátano. Hará la trazada genial por aquí, obviamente. Pillará las monedas, perfecto. Eso es, pilla dos, pilla otra... Y ahora, pues, tranquilidad. Aquí, sigue primero. Seguramente le adelanten ahora con la seta por la izquierda, quizás. Eso es, justo, la atajan por aquí, flow. Pero pilla reufo y se pone primero de nuevo. Siete monedas, primero. Es verdad que le puede venir azul. Entonces veremos cómo lo gestiona, ¿no? Ahí podía haber pillado una monita, se la ha dejado. Y ¡god! De nuevo por dentro. ¡Niau! Tremendo. Tremendo. Aquí, trazadita cerrada, muy bien. Nah, es que es muy rápido, tío. Es que el tema es que los japoneses como este chico, como Kushan, como Monar, PC, K4i, son japoneses que son robot. Literalmente son robots, tío. O sea, no fallan nada. Es muy difícil ver que fallen algo de trazada. Y además, como juegan con mucha cabeza con los objetos, pues acaban ganando, ¿no? También me da que no le están tirando nada. O sea, está pudiendo correr sin ningún problema. También es porque se ha escapado, ¿no? No ha fallado nada, se está escapando, va muy rápido. Le están tirando rojas, protecciones. O sea, rojas, pero tiene protecciones. Con lo cual, no le importa. Corre por aquí, ¡ojo! ¡El Nisk! ¡Tremendo! Espérate. Atajo sin set aquí. ¡Pum! Saltito y se lo hace. Porque sabía que le iba a atajar el de atrás. Entonces, o hacía eso o le adelantaban. ¡God!
Tremendo, ¿eh? En fin, va a hacer las agujas aquí en reloj. Y aquí en reloj vemos que sale más atrás, no sale tan arriba. Entonces lo que tiene que hacer es ponerse rápidamente en los puestos de cabeza. Ese es Guti, ¿no? El español ese creo que es Guti, si no me equivoco. Y va a hacer Smuggle, ojo, ¿eh? Va a hacer Smuggle en reloj. Vamos a ver qué tal se le da. Y la situación que tiene realmente no es mala, ¿vale? Está muy lejos, está bastante lejos de los puestos de cabeza, pero tiene estrella, tiene todas las monedas y ahora va a pillar otro objeto más. Entonces, no está tan mal. Puede además salvarse de un rayo. Yo creo que aquí lo más normal es que se salve de un rayo, porque teniendo la estrella en novena posición, viendo la distancia, es muy probable que ahora venga rayo, quizá. ¡Oh! A ver, también te digo, a mí esos objetos de octavo, que pilla de octavo, no me salen, ¿eh? A mí, va la estrella de octavo. Bueno, pocas veces lo he visto. Y encima en reloj tic-tac, pocas veces lo he visto. Pero no venimos a llorar, no venimos a poner excusas, venimos a aprender. Entonces, activa la estrella buscando dodgear el rayo. Y encima tiene bala, que la puede tirar aquí. Eso es, la tira ahí, ataja toda la curva. Y mirad, se ha puesto ya en un momento segundo, ¿eh? Segundo con tres setas encima que le han tocado. No va a dodgear el rayo, parece. Y tenía roja el tercero, si no me equivoco. No se la tiran, se escapa muy rápido para poder pillar el objeto, para protegerse, pero no le llega nada. ¿Y cómo va a ganar? ¡Ah, que viene azul, amigo! ¡Servicio a domicilio! Pues nada, va azul al primero, el azul que no le da. Sigue segundo, tiene Z. Se quita la protección para avanzar rápido y que le vuelva el boomerang. Y ya estaría. Victoria para el pana, el boomerang para atrás, que golpea al segundo. Y ya está, ¿no? A ver, la verdad, es muy bueno. Pero, hombre, bala, estrella, tres setas, azul al primero, al final. Bueno, un poco servicio a domicilio, ¿no? Pero, muy bueno, muy bueno. Trazada muy limpia, sin un solo fallo. El tío juega que flipas, obviamente. Circuito Mario GBA. Aquí es bastante probable que haga Smuggle, ¿vale? A lo mejor no, a lo mejor corre directamente. Se le dan bien los objetos y le sale bien la trazada y consigue escaparse. Es posible, pero yo creo que lo normal es que se quede atrás, pille una estrella o un bu y doye un rayo. Sería lo normal, ¿vale? Entonces vemos que la decisión es pillar monedas, plantear la carrera de cara a la tercera vuelta, ¿no? Y sobre todo tener ventaja de monedas, tener mucha rapidez. Y aquí se para un poquito, se para para pillar objeto, gasta la seta y le toca otra seta. No le ha salido muy rentable. La bomba que le mata y ahora está en una situación en la que es más probable que le toquen estrellas si se para un poquito. Se para, le toca estrella y va a dodgear un rayo muy probablemente, ¿eh? Porque es circuito Mario GBA, tira la estrella aquí, puede haber rayo, vamos a ver. Está atajando muchísimo, pillará el doble objeto de la derecha, eso es. Y le toca bala estrella otra vez. A ver, es verdad que hay mucha distancia. Si veis a los primeros, están casi en la meta. Pero aún así, bala estrella, ojito, ¿eh? De séptima posición, además. Entonces, la bala, obviamente, la va a tirar aquí, en el spot, ¿vale? Aquí. Le va a llevar muy, muy lejos, en teoría. Le debería llevar justo en la siguiente curva. Ah, no, porque... Ah, vale, ha adelantado a muchos. Ha adelantado justo a seis personas. Y al adelantar a 6, la bala se corta antes. Pero es igual, va a caer ahora aquí, va a tirar la estrella, va a atajar, va a pillar doble objeto y tiene la carrera ganada ya. Ahí está, tira la estrella, ataja, ojito aquí, pilla caja. Le pueden tocar setas, si le tocan es... Bueno, ya está, ya lo tiene. Tira el boomerang, tira la seta, se cuela por Ike con mucho peligro por la bocina y gana la carrera. Pues aquí se la ha jugado, ¿eh? Aquí se la ha jugado que flipas porque... Si llega a estar más atento este que tiene la bocina, la tira aquí y le revienta la carrera. Se queda último, literal. Pero no se la tira, la tira tarde, la tira ya aquí. Y bueno, y consigue ganar finalmente, ¿vale? También hay que aclarar que este tipo de vídeos, esta serie que tiene él, es una serie en la que sube solo victorias, ¿vale? Entonces, claro, hay carreras que juega muy bien, obviamente, como siempre. Pero también, pues que a veces tiene una parte de suerte, ¿no? Porque sabemos que en Mario Kart también el RNG y la suerte influyen, ¿no? Entonces es muy bueno, lo hace muy bien. Usa muy bien los objetos, no falla nada. La trazada es muy limpia. Aquí le han empujado, no se ha chocado él, ¿vale? Y de hecho va a volver a hacer Smuggle quedándose en Estadio Wario. Una pista que es de trazada completamente.
La va a correr desde atrás, pillando objetos. Y justo delante está K4i, uno de los jugadores que para mí es también de los mejores del mundo, ¿vale? La mayoría de gente dice que Kushan es el mejor del mundo. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Para mí, en lo personal, el mejor es K4i, ¿vale? Para mí. De hecho, si queréis que subamos un vídeo también reaccionando a K4i, que también es de los mejores del mundo, para mí el mejor, dejen su likeazo. Y si llegamos a muchos likes, yo que sé, a 2000 likes, pues reaccionamos al pana también, que seguro que aprendéis un montón de él, ¿vale? Venga, seguimos. Tiene de nuevo bala estrella. Aquí en más normal, está en décima posición, está muy lejos, hay mucha distancia, ¿vale? Tira la bala ya para gastarla rápidamente y ponerse arriba. Y dogea rayo. Ok. Dogea rayo se pone en cuarta posición o en tercera con estrella. Y bueno, si no muere, lo tiene hecho. Puede que le tiren la roja ahora para forzarle la estrella. ¡Oh, la bomba! ¡Ostras tú! Le tiran la bomba. Le tiran la bomba, pero muy rápidamente consigue activar la estrella, los reflejos a tope, para que no le golpee. Entonces sigue primero con Z. La cosa aquí, la duda aquí es si utilizará la Z para atajar o se guardará la Z por si viene azul. Yo creo que atajará, pero ya veremos. No ataja, no ataja, se la guarda. Y viene azul automáticamente, tío. ¿Ves? ¿Ves? Esas son las decisiones que dices tú. Bueno, es suerte, tal. Bueno, si no tomas la decisión adecuada, te la crees. Entonces, se queda el tío, o sea, no gasta la Z, no ataja y acto seguido, azul. Si hubiera atajado, pues la azul le daría. Y ahora, sin embargo, pues la va a poder esquivar. No me lo creo, le deja pasar al otro. ¡No! No te creo, no te puedo creer. A pesar de que tiene la Z y va primero, ve que su rival está muy pegado, que está el segundo muy cerca, se frena con la pared, se para justo un momento para ponerse segundo. Y entonces el azul, en vez de irle a él, le va al otro. A pesar de que tenía Z, y luego la gasta porque le viene roja y tiene que protegerse muy rápido. Le toca la bomba y rápidamente se protege, ¿ok? Entonces, esas cositas son las que hacen que mucha gente lo considere el mejor del mundo, ¿no? Ahora le toca la bocina, que ya no le va a servir de mucho porque no va a venirle azul. O sea, le daba igual un plátano, una bomba, una bocina. Lo que necesita es una protección, que le va a tocar, obviamente, pillando doble caja. Y ya tiene la carrera ganado, chicos. Vámonos, siguiente carrera, Cala Delfín. Y yo creo que va a ser la última que vamos a ver, porque tampoco quiero que se haga excesivamente largo el vídeo, ¿no? Entonces, ahí vamos. Va en sexta posición. Y aquí usa la seta rápido. Se quiere poner arriba, pilla Reufo también. Se pone muy arriba. Ahora en tercera posición, pilla una caja. Otra seta más. Y es posible que la use, ¿eh? Es posible que la use la seta para ponerse arriba. Aún así la guarda de momento. Va segundo. Y hombre, en esta situación tiene dos posibilidades: o guardar la seta o atajar. Yo creo que la guardará. Ahí, vale. La ha gastado porque se ha equivocado, ¿vale? Aquí se le ha ido. Aquí se le ha ido el derrape. Se ha quedado en la tierra. Y para recuperarse rápido ha tenido que gastar la... Ha tenido que gastar la seta, ¿vale? No le ha quedado otra opción. Aquí esquiva el fuego, derrapando, y mantiene la segunda, tercera posición. Es su objetivo, ¿vale? Él sabe que al primero va a acabar muriendo por un azul. Lo más probable es que el primero muera por un azul, entonces él mantiene la distancia. Y fijaos en este detalle. Ve que el segundo tiene bocina y dice, ¡uy! Me puede aplicar la bocina, me puede golpear. Me freno. Se frena un poquito, lo justo para que el segundo, si aplica la bocina, no le dé, no la tira la bocina, pero aún así es buena decisión, es jugar safe y controlar los golpes que puede recibir. Y rayo. Entonces, va tercero ahora. Viene un azul que le va al primero, como hablábamos. En este tipo de partidas, en partidas competitivas que no son wars, en longes y todo eso, renta muy... ¡Oh! Tres setas. Vale, aquí ha vuelto a tener un poco de suerte, la verdad. Porque tercero, a esta distancia, tres setas en Cala Delfín está muy bien, porque ahora va a poder hacer el glider, el vuelo con las setas. Ha tenido ahí bastante fortuna. Pero bueno, el caso, en este tipo de eventos suele ser más rentable ir segundo o tercero que primero, porque sabes que al primero, si vas primero, te va a caer un azul muy probablemente. Se ha forzado a gastar las setas porque viene roja y falla un poquito por culpa de la roja. Entonces, bueno, ahí sigue, ¿no? Sigue segundo.
No creo que venga otro azul. La verdad, no creo. Pero todavía puede venir otro azul. Puede haber otro rayo. Se mantiene segundo con la seta. Y ahora puede que gaste la seta para ciclar objetos. O puede que se guarde la seta, que será lo normal, para el glider. ¿Vale? Y hacer el glider con... o sea, hacer el vuelo con la seta. Está manteniendo la distancia todo el rato, si os fijáis. Mira, mira, mira. Aquí se viene, ¿eh? Atención. Se pone el motion. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí. Se guarda la seta. Calcula la distancia para que no le dé la roja. Aquí le da el menú para activar el giroscopio. Y con la seta la usa. Gira por aquí. Hace perfecto el glider. Se cuela primero. Y gana la carrera. ¡Dios! Eso sí que ha sido god, ¿eh? O sea, hay que... Es que fíjate cómo se la juega, ¿vale? Bueno, vamos a ver esta, venga, va, es la última. Es la última, ya que estamos, vamos a verla. Y no iba a verla, pero bueno, ya solo queda una. Con lo cual, vamos a echarle un ojo, ¿vale? Centro cocotero. Pista de trazada. Pista con bastante skill, porque hay muchísimos tricks, hay muchos saltos, hay muchos saltitos que tienes que hacer, piruetas y tal. Y si no lo haces bien, te la crees completamente, ¿no? Entonces, se queda atrás para hacer smuggle. Le tocan estrella y tres setas. Y yo imagino que las ciclará. Irá por abajo ahora para pillar objetos. Gastará la estrella y las tres setas aquí, imagino. Pilla objetos y le puede tocar bala. Le toca bala, obviamente. Y aquí el sitio adecuado, en teoría, para tirar la bala es en la meta. La cosa, puede que utilice la bala en la meta ahora o que se la guarde para la tercera vuelta. Yo creo que se la guardará para la tercera vuelta, pero no lo sé. A lo mejor se quiere poner ya arriba. Se quiere poner ya arriba. Le gusta más jugar arriba que abajo. Utiliza la bala. La bala le va a llevar lejísimos. La bala le va a poner por lo menos, pues, quinto, yo creo. Mínimo quinto, mínimo, ¿eh? Porque le va a llevar hasta los siguientes objetos. Aquí, dentro de poquito, le va a dejar aquí. Le deja tercero. No pilla objeto, pero se pone tercero con todas las monedas. ¡Ay! El rayo lo ha perjudicado, ¿eh? Se ponía tercero con todas las monedas y con el... y con las tres setas. Pero, nada, carrera cancelada. Sigue con las monedas y séptima posición. O sea, tiene que remontar un montón ahora, ¿eh? Va octavo con dos setas y una roja. No sé cómo lo va a hacer. O muere mucha gente arriba o no sé cómo lo va a hacer, la verdad. Gasta una seta, ok. Tiene las 10 monedas, gasta otra seta. Le queda una para el atajo, aunque puede que la gaste aquí igualmente. Se guarda la seta. Cuidado con la estrella esta. No toma la... Fíjate, ¿ves? Estas son las decisiones importantes jugando. Que los que somos competitivos, pero no tan buenos, no lo hacemos tan bien. No tenemos a lo mejor esa capacidad de pensamiento al instante, ¿no? Tú aquí lo normal es que atajes, frenando un poquito para no comerte la estrella. Pero aún así, con lag, es probable que te coman la estrella, esa que se va a activar en el atajo. Entonces él dice, bueno, pues en vez de atajar, no atajo, da igual. Ataja él con la estrella, no me mata con la estrella y me voy por fuera. Entonces se va por fuera, ok, perfecto. Va por aquí, mantiene la seta y la roja. Va a gastar todo ahora, va a gastar las dos cosas probablemente. Gasta las dos cosas, pilla objetos nuevos. Tres setas y tres verdes. Van dos balas. No sé cómo va a ganar esto, la verdad. ¿Vale? Activa el motion. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. Vale, a ver. Activa el motion. Una seta. Ahí adelanta dos. Ahí uno muere. Ahí hay un azul. Aquí otro muere con una roja. Y se pone primero. No te creo, tío. Menos mal que la hemos visto. Menos mal que hemos visto esta carrera. ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! Pues nada. Pues este es Kusan, gente. Este es el que mucha gente considera el mejor del mundo. Vamos a dejarle un like. Yo estoy suscrito, os recomiendo que os suscribáis a este chico porque juega muy bien. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y la reacción. Podéis dejar un like caso si os haya gustado. Suscribíos al canal y decidme si os gusta este tipo de contenidos. Y vengáis a Twitch, que hacemos todas estas reacciones en directo y mucho más. Este domingo recuerdo que empieza la MKU. O sea que todo el mundo muy atento en Twitch, ¿vale? ¡Hala! ¡Buenas noches!